Buenos días, profe. Yo soy Rosmeire Emiliani Rivera Jiménez de cuarto grado. Hoy vamos a conversar sobre lo que es el texto expositivo. Es aquel escrito que se presenta de manera objetiva hechos, ideas, conceptos con la finalidad de informar y dar a conocer informaciones interesantes de un tema. Para su redacción se debe seguir un orden: introducción, desarrollo y cierre. Conclusión. Vamos a conocer el informe de lectura. Es un escrito elaborado por una persona luego de haber leído un texto donde demuestra la comprensión obtenida del tema leído. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre el texto expositivo y el informe de lectura. La diferencia es, en el texto expositivo se dan informaciones interesantes del tema. Y la diferencia entre el informe de lectura se demuestra la comprensión de lo leído. Gracias.